pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dios es fiel. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Proverbios 27, verso 6. No deja de resultar cuando menos curioso el emparejamiento que aparece en esta corta frase. Las heridas del que ama y los besos del que aborrece. Tendríamos que revisar nuestros conceptos sobre el amor o el aborrecimiento a la luz de esta palabra de Dios. O tendríamos que aceptar que en ocasiones aquel que nos ama realmente puede, como consecuencia de su amor, causarnos daño. Y que aquel que en verdad nos aborrece, tal vez se acerque a nosotros con falsas actitudes cariñosas. Evidentemente, no todo aquel que viene con una actitud zalamera hacia nosotros lo hace con los bolsillos cargados de regalos. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que nos comportamos como Hansel y Gretel ante la casita de chocolate. Nos quedamos tan solo en las apariencias y nuestras ganas de complacer nos llegan a tal punto que cegamos nuestros propios ojos y entramos de cabeza al dulce en apariencia engaño que el incansable engañador, el enemigo de todo lo santo y de toda verdad, extiende ante nosotros. Nos dejamos besar, acariciar por sus mentiras, inconscientes de las pesadas cadenas y de las maliciosas intenciones que se esconden tras sus embaucadores besos y halagos. Mas, ¿qué nos ocurre con aquel que nos reprende? Con aquel que con celo de Dios por nuestra vida pone su dedo sobre aquello que creíamos oculto a los demás, en ocasiones tan solo heridas y dolor es lo que queda. Nuestra inmadurez en muchos casos nos impide ver el amor de Dios. Confundimos con facilidad el amor con el dejarnos hacer y así acabamos relacionándonos con Dios y con los demás en un insensato libertinaje carente de responsabilidad. Y así nos vamos dejando envolver por un narcotizante ambiente de embelesamiento ficticio que nos lleva a vivir sin más visión que nuestro propio placer. Pero la palabra de Dios nos dice que fieles son las heridas del que ama. Jesús es el fiel ejemplo de esa frase. Sus heridas causadas por el amor que tuvo hacia nosotros fueron y son y seguirán siendo fieles testigos del precio de mi pecado y el precio de mi perdón. Sí, amigo mío, el amor duele. El amor duele al darse, pues no siempre es recibido con aceptación y en la medida que se otorga. Y duele al ser recibido, pues no siempre es entendido en su medida y en su propósito. Así hay quienes ven el sacrificio de Cristo como algo inútil y meramente anecdótico y hasta paradójico. Y hay quienes lo hemos recibido como lo más precioso que nunca nadie pudo alcanzar. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca.
cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 63, versos 1 al 8. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.